El Delgado terminó molesto con sus dirigidos. La práctica no fue buena, no hubo exigencia de sus jugadores. ¿En qué equipo no pasa esto? No creo que hasta los en equipos profesionales se ve que a veces las cosas de repente no salen, de repente por querer asegurar de repente los goles en el partido de práctica, de repente no la metemos, una cosita, otra cosita que de repente no sale durante el partido de práctica, pero no, creo que estamos para corregir y para seguir trabajando de la mejor forma, ¿no? La práctica fue entre el equipo A y el equipo B. Los llamados a ser titulares fueron los que mostraron más equivocaciones. También el equipo B también quieren jugar, quieren mostrarse y creo que acá los 23 que estamos creo que tienen las ganas de jugar, ¿no? Al margen de ello, el equipo sigue motivado. Quieren conseguir un resultado positivo en Juliaca ante Unión Fuerza Minera. El compañerismo sigue presente. Creo que es una plaza bien difícil, es también un buen grupo, creo que por algo está ahí. También aspira a llegar a lo que es la final. Nada, creo que los muchachos están comprometidos, están con todas las ganas de querer llegar a una final, de hacer la hazaña, ¿no? De lo que varios años venimos buscando. Pero nada, este es un buen momento partido para jugarlo. Esperamos que también la gente del Pedregal nos vaya a apoyar para así también nosotros dar todo sí en la cancha, ¿no? Eduardo Torres se ha convertido en uno de los jugadores importantes de Sportivo Cariocos. El equipo de Cariocos no conoce derrota alguna desde la etapa regional. De visita ha tenido grandes resultados. Las veces que nos ha tocado salir lo hemos hecho bien, ¿no? Creo que hemos sacado buenos resultados afuera. Ahora nos toca una plaza bien difícil que es Juliaca y con un gran rival, ¿no? Creo que sí, ¿no? Con tranquilidad, con orden, creo que poner la pelota al piso, no desesperarnos, pero también no abandonar al compañero, ¿no? Creo que el compañerismo acá ahí se va a ver, ¿no? Creo que los 11 debemos correr y también los que van a entrar también, ¿no?